Mira, espera para buscar el bolígrafo. Enseguida lo busco. ¿Qué es lo que te propone usted, señora? Mire, voy a hacer algo que jamás va a olvidar en su vida. Aquí está el bolígrafo. Ponlo en la mesa junto a la chiquera. ¿Y ahora qué? Ahora, quiero que se siente ahí, amigo mío. Me va a firmar 3 chequecitos. Cada uno a nombre del Audelino Paiva. ¡Sin montos! Y con una firma igualita a la que tiene la cédula. Andando, amigo, escriba. Pero un momento, señora, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo le voy a firmar estos cheques? Además, ¿con qué dinero le respondería en caso de que lo hiciera? ¿Y el taller? ¿Y la venta de repuestos? Ah, por la barriga de mi muchacha nadie me quiera responder. Pues entonces yo he tomado esta determinación. ¿Quién es el Audelino Paiva? Yo no conozco a nadie. Mire, amigo, cállese y escriba. La ley me amparará cuando sepan de qué medio se valió para hacerme ese mastoche. Ay, eso no me importa. Si antes lo dejo vuelto colador. Momento, usted no me ha respondido bien. ¿Quién es ese tal Audelino Paiva? María Jesús, prepárate un cafecito para los 3. Mira, este Audelino Paiva es un compadre abogado mío. Tratalero, buen pleitista. ¿Y qué no pudo creer? ¿Quiere que le diga alguna otra cosa antes de firmarme los cheques? Un momento, señora. Yo ni me voy a sentar ni voy a firmar nada. Mira, mira. ¡Que te firma los cheques! Señora, no dispare. Haré lo que te diga, pero no me dispare. Ya veo que comienza a ser razonable. Señora, por favor, no me dispare. No se preocupe, amigo. Que seas buena y obediente, claro que no lo voy a hacer. María Jesús, búscate un vasito de agua para tu seductor. Mire, señora, en vez de firmarle 3 cheques, le voy a firmar 4. No se preocupe, amigo, que solo quiero los 3 que le pedí. Quita ese vaso y apártate de mi presencia, que por tu culpa te he metido en este lío. Esta es mi cheque, señora. Vale, eso. Tráemelo junto al tablacelo. Vale, fíjate que la firma está igualita a la que tú me cheque, ¿no? Los metes en el escaparate y me escondes la llave. Sí, sí, enseguida. Vaya, ¿qué hiciste? ¿Tú te pretendes meter en esta porquería? Ay, yo no sé, Rosalina. Yo simplemente hago lo que me dice mi mamá. ¿Me fijaste mi mamá? Mira, amigo. Ahora quiero que se sienten en esta silla. Únete. Y ahora que me escucho muy bien. Los 3 chequecitos que me firmó van a estar en mi poder hasta que usted decida casarse con la estufa. De hacerlo, se las voy a devolver tal cual como me lo dio. Pero de no hacerlo, les juro que lo voy a dejar hasta sin calzoncillo. Este solo ha sido bien guardado. Ay, espero que lo esté como nos tuvo tu honra. ¿Eso es todo, señor? Sí, es todo, ya no hay nada más que hablar. Pues sepa usted, yo prefiero perfectamente que usted retire esos cheques. Yo no me voy a estar casando con nadie. Está bien. ¡Para mi compadre la audiencia! ¿Eso que te pasa, muchacho? Parece que has visto un fantasma. ¿Qué fantasma y qué fantasma? Es que estaba viendo la telenovela del canal 6 y quedé un poquito sorprendido. ¡Ay, Dios santo! ¿En qué rollo me he metido? ¿Pero qué te pasa, muchacho? Parece que has visto al diablo. ¿Puedo tomar ese vaso de agua? Sí, tómatelo. Bueno, yo mejor me voy. Me siento un poquito mal. Debe ser la tensión. Espérate un momentico, Corintella. ¿Tú te fijaste bien en María Jesús? Claro, no la acabo de ver ahorita. ¿Y no le ves algo raro? ¿Algo raro? ¿Algo raro? La verdad es que... ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, María Jesús! ¿Cómo tú has engordado tanto? ¡Ay,